¿Cuánto pueden dar un aplauso a Cristo? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo no sé qué clase de creyente hay en estos días en las iglesias. Creyentes conformistas, creyentes agradecidos de Dios, pero sin hacer nada a favor del reino. Creyentes egoístas, aleluya, que muchas veces en vez de estar contentos porque el pastor los anima para que hagan algún trabajo para el Señor, lo que hace es que se enojan con el pastor si el pastor los presiona un poco para que vayan y repartan o den un tratado a alguna persona. Se enojan y muchos de ellos, aunque no dicen nada con su boca, aleluya, en la mente están diciendo: ¿qué es lo que se cree que el pastor? Que yo no tengo nada que hacer, que yo no tengo cuatro hijos, que yo no tengo que lavar. ¿Qué es lo que se cree él? Que vaya él con su esposa, ellos son los pastores. Y así dentro de la mente usted empieza a hablarse y a decirse que son los pastores los que tienen que hacer. Pero la Biblia me dice a mí, la Biblia no me dice eso a mí. Gloria a Dios. La Biblia me dice a mí que cada uno de nosotros está llamado a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. La Biblia dice que no podemos ser egoístas. Se desaniman porque trabajan y llevan tratado y es muy poco el fruto que ven. Pero la Biblia dice: echa tu pan sobre las aguas y al fin de muchos días lo recogerá. Hay que seguir sembrando la palabra, aunque nosotros veamos oposición, aunque veamos que aparentemente la palabra no está haciendo ningún efecto. Nosotros sabemos que vamos en la voluntad de Dios, y cuando usted predica la palabra, dos cosas ocurren: el que oye la palabra y la practica se salva, el que oye la palabra y no la practica se pierde. Dios no nos ha mandado a convertir la gente. La gente las va a convertir Él. Nos ha mandado a predicar el Evangelio. La Biblia nos dice: fuérzalos a entrar. No que los obligue, que los esfuerce a entrar. Si ellos no entran, Dios no lo tendrá usted por culpable, porque usted predicó el mensaje, porque usted tuvo amor para esas almas, pero ellos no quisieron apercibirse. La Biblia dice que si tú le has predicado a ellos y ellos no quieren apercibirse de su mal camino, tú has librado la sangre de ellos. En otras palabras, ya tú eres libre de la sangre de esas personas a quien tú le has predicado. Pero vamos a seguir. Dice aquí, aleluya, que él le decía: sed salvos de esta perversa generación. Fíjese, está hablando de la generación de Pedro. Estamos hablando de más de 2000 años atrás. Y la generación de Pedro era perversa. Y Pedro decía: sed salvos de esta perversa generación. Pero la Biblia dice que este mundo va de mal en peor. Y que hay gente que están engañando y están siendo engañados. Y hay gente que van tras sus disoluciones. Y van tras de este mundo con sus fiestas, con sus placeres. ¡Aleluya! Pero ¿sabe qué? Un día Dios te llamará a cuenta porque tú eres responsable.
responsable por lo que tú has recibido. Tú eres responsable por lo que tú has escuchado. Tú eres responsable ante Dios del día Isaac Atayamashanda. Yo no sé si ya a ustedes se les olvidó la película que vimos aquí, pero en esa película aparecían personas diciendo: yo no era tan malo, pero era malo. O sea, yo iba a la iglesia, pero no le servía al Señor. Yo visitaba la iglesia, ¡ay, aleluya!, pero no hacía la voluntad de Dios. Y muchos, aunque usted no lo quiera creer, diciendo aleluya y gloria a Dios, se van a quedar. Se van a quedar porque no son sinceros. Se van a quedar porque Dios está examinando los corazones y está viendo Dios que no hay amor de Dios en sus corazones, ni para Dios ni para sus hermanos. ¡Alabado sea Dios! Dice ahí: y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Si en la generación de Pedro eran perversos, ¿cuánto más ahora, después de 2000 y pico de años? ¿Cómo está esta generación? Torcida. Generación de víbora. Está mucho peor que 2000 años atrás. ¿Y cuál es el consejo de Dios para nosotros? El consejo de Dios para nosotros es que este evangelio es para todos los tiempos. Hay predicadores por ahí que predican que hay un vino nuevo. Hoy hay predicadores hoy en día que Cristo está modernizado. El Cristo que yo conozco no está modernizado. El Cristo que yo conozco no ha cambiado su mensaje. El Cristo que yo conozco no ha cambiado la Biblia. El Cristo que yo conozco sigue diciendo lo mismo, que tienes que negarte a ti mismo, que tienes que coger la cruz, que tienes que coger la cruz, que tienes que caminar en pos de Él, que el que amare a la madre o al padre más que a Él no es digno de Él. Alabado sea el Señor, que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que confiemos, porque nosotros, aleluya, hemos vencido al mundo, hemos vencido la carne y vamos camino al cielo. Me atrevo a decir que hay gente que hace lo que le da gusto y gana en la iglesia. Se le enseña la palabra, se le dice cómo tienen que andar, se le dice cómo tienen que comportarse, se le dice cómo tienen que hacer las cosas, se le da las enseñanzas de la Biblia, y ellos están haciendo otra cosa que no se le ha dicho que se haga. Y esta Biblia es para obedecerle, hermano. Ahora, el día que yo le predique algo que no esté en la Biblia, entonces eso no tiene que hacerlo. Pero mientras yo le predique lo que está aquí, usted tiene el deber de practicarlo, porque si no lo practica, Dios tampoco te obliga. Pero entonces tú vas a querer que tú vas a creer que estás en el cielo, aleluya, y van a ver tres sorpresas. Número uno, en el cielo vamos a encontrar gente que jamás pensábamos que iban a estar allí. Aleluya. Va a haber gente que usted creyó que no iban a estar allí y van a estar allí. Y van a ver a otras personas que usted creía. Escúcheme bien. Personas que, ¿cómo fue que yo dije? Que habían personas que iban a creer que iban a estar allí y no iban a estar. Hay muchos de nosotros que vamos a querer estar allí. Y cuando estemos en el infierno, nos vamos a dar de cuenta que no estuvimos obedeciendo a Dios ni su palabra. Que decíamos aleluya, que llevábamos una Biblia, cargábamos una Biblia grande, pero no hacíamos, no hicimos lo que Dios quería que nosotros hiciésemos. Aleluya, aleluya, aleluya. Y qué triste que usted esté viviendo creyendo que va para el cielo y a lo último aparezca en el infierno.